Continuando con las medidas y el manejo adecuado de las granjas porcinas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la administración de fármacos en cerdos. La primera vía de aplicación que vamos a hablar hoy es la ocular. Cuando tenemos algunas infecciones en los ojos, como la conjuntivitis, entonces aplicamos este tipo ocular. La segunda vía de aplicación es la vía intramuscular, que esta generalmente se aplica en el cuello, entre el medio de la oreja y donde el hombro del animal, donde comienza o la paleta del animal. Es de ahí donde nos vamos a ubicar. ¿Qué tipo de medicamentos podemos aplicar aquí, ahí? Generalmente los antibióticos. Otra vía de aplicación es la vía subcutánea, que la vamos a ubicar donde comienza la oreja del cerdo. Y vamos a agarrar el cuero del cerdo y lo vamos a suministrar, como la palabra dice, de manera subcutánea, es decir, entre cuero y carne. En este tipo de aplicación generalmente aplicamos lo que son los desparasitantes internos y que actúan también como desparasitantes externos. Otra vía es la intravenosa, que se ubica en la vena que va por el pliegue de la oreja, donde podemos aplicar aquellos antibióticos de amplio espectro. Entonces, para que se trasloque el producto de manera más rápida, lo ubicamos en la vena que queda en el pliegue de la oreja. De igual manera, aquí podemos aplicar también suero cuando hay deshidratación en algún cerdo. Una vía de aplicación que se utiliza es la que se pone en el muslo, en la parte superior del muslo, pero esto se hace solo en lechones, porque en cerdos ya adultos no podemos estar haciendo ese tipo de administración porque provocamos lesión en el músculo y no conviene, porque si es para mercado o incluso sea para reproducción, no es conveniente estar haciendo esta vía de administración en cerdos adultos. Y por último tenemos la administración vía tópica, que es donde aplicamos algunos productos encima, ¿verdad?, o en la piel del cerdo, cuando hay algún tipo de lesiones o cuando tenemos algún problema de podermatitis o daño en el casco del cerdo.